actualmente coordinando el trayecto pedagógico, que es el tramo de formación común pedagógico-didáctica, de los 7 profesorados que tiene la Universidad General Sarmiento. Nosotros, como equipo docente, venimos sosteniendo una serie de discusiones y actualmente quisiéramos, digamos, compartir con ustedes un espacio de encuentro y discusión respecto a la nueva coyuntura que estamos enfrentando a partir de las medidas de cuidado por el COVID-19. Y es un honor y un gusto poder abrir este espacio con una invitada especial, que es Gloria Edelstein. Con ella queremos compartir con ustedes algunas reflexiones y conversar conjuntamente en torno a la formación docente y el campo de las prácticas. Esta primera actividad regional, en principio, estaba pensada para el grupo de docentes y Muy directivos, impactante coformadores y instituciones de regiones aledañas a la universidad, pero la convocatoria ha sido muy impactante gracias a la figura de Gloria. Y tenemos muchos docentes de institutos de formación docente y directivos docentes de los distintos niveles educativos de toda a nivel nacional y también extranjeros, colegas de México, de Ecuador y demás. Les agradecemos a todos por estar acá presentes. Esta línea es una de las líneas de acción que las autoridades del Instituto del Desarrollo Humano de la UNS, junto con la universidad en su conjunto, quiere fortalecer en el trabajo con el territorio y esperamos que esto sea el inicio de una conversación y un trabajo colectivo. A continuación, vamos a dar la palabra a la señora decana Flavia Terishi y A posteriormente va a todas, a seguir todos, Alicia, la profesora bienvenidos Alicia Merola. a la Universidad Flavia, te cedo Pública, la a aquellos que palabra. nos conocen por primera vez. Buenas tardes a todas, a todos, Sarmiento, ¿Por qué me está que los saliendo esto? No bienvenidos sé. a enormes dificultades, no deja de preguntarse de qué manera podemos, bueno, seguir creando condiciones para producir conocimiento y para generar mayor igualdad, de qué manera podemos, bueno, seguir creando condiciones para producir conocimiento y para generar mayor igualdad en un contexto claramente desigual. Me da mucho. Me da mucho gusto que estén aquí, que se hayan dado un ratito para tener un poco más de pantalla, ya que no tenemos nada de pantalla últimamente, pero bueno, es el modo que tenemos de producir encuentro y a mí me da mucho, mucho gusto que nos podamos encontrar. Quiero felicitar al trayecto pedagógico por la organización de la actividad y agradecer al equipo de Residencia 1 y en particular a Alicia Merodo por la iniciativa de traer a Gloria aquí. Yo te cuento, Gloria, que cuando Alicia empezó a plantear que vos estuvieras con nosotros, no sabíamos que iba a haber pandemia. La idea era que te vinieras a Buenos Aires, que te vinieras a Los Polvorines, que pudieras estar con nosotros algunos días, que te pudiéramos hacer un homenaje, llevarte a comer cosas ricas, pero bueno, quedará para el futuro y es promesa que lo vamos a hacer en cuanto se pueda. Yo quiero contarles un poco a los que nos están viendo y escuchando, no la historia de Gloria, porque para eso hay una presentación más ligada a su carrera, sino lo que significa Gloria para los que nos dedicamos a los temas de formación docente en algún momento de nuestra carrera o en toda nuestra carrera, según el caso de cada quien. Y para eso se me ocurrió hacer un ejercicio. Hoy, ayer abrí mi computadora, esta es una Algunas de de las las que cosas que estoy aparecieron, porque hablando, cuando se di las cuenta colaboré van a a poner en mi enorme carpeta de documentos Edelstein. A ver qué aparece. Entonces puse Edelstein y les cuento algunas de las cosas que aparecieron, porque cuando se las cuente van a ver algunos aspectos de Gloria que les puedo contar porque tengo y hace muchos años que la conozco y entonces la he visto participar en situaciones muy, muy diversas. Por ejemplo,
La primera cosa que encontré fue un documento firmado por ella, que era una respuesta de uno de los especialistas, ella era una de las especialistas, a una consulta sobre los contenidos básicos comunes de la formación docente, por ejemplo. Y hablando de la década del 90, yo me recibí en 1990, así que para mí era uno de los primeros contactos profesionales con Gloria. Después la encontré como bibliografía de los planes de estudio de formación de maestros en la ciudad de Buenos Aires, citada en muchos planes como parte de la referencia. La encontré también en la lista de firmantes de una solicitada para que un candidato a ministro de Educación, que había cometido algunos crímenes bastante espantosos, no fuera ministro de Educación. Gloria fue una de las miles de personas que participó en esa juntada de firmas, y creo que algo hicimos con esa juntada de firmas porque la cosa no prosperó. Por supuesto la encontré como bibliografía de varios cursos de posgrado que di y de varios cursos de posgrado que tomé. Finalmente la encontré en todas las invitaciones y las referencias de la red de práctica y residencias que contribuyó a generar y que durante mucho tiempo fue un lugar de encuentro para todos los que nos dedicamos a estos temas, y más recientemente, bueno, como decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. De donde también la encontré es en los borradores de un libro que se conoce en el campo de la formación docente como Hoja de Ruta, porque nosotros, escribiendo Hoja de Ruta con Gabriela Dicker, con la rectora de esta universidad, descubrimos en Gloria algo que no encontrábamos en el resto de la literatura sobre formación docente, que es la capacidad para construir ese lugar complejo que es el del conocimiento didáctico, en diálogo con el conocimiento disciplinar, pero para construir la enseñanza como problema didáctico, no para abonar a la agenda de didácticas específicas, que es una agenda valiosa, pero tiene su propia lógica, sus propias escuelas, sus propios equipos, sino para construir un análisis didáctico de las prácticas de enseñanza. Si algo es un continuo, digamos, en el aporte de Gloria a la formación docente, tiene que ver con el análisis didáctico de las prácticas de enseñanza y la posibilidad de convertir esto en objeto de formación. Para mí es una enorme alegría que muchos estudiantes y graduados muy jóvenes de nuestro territorio, muchos profesores y profesoras que trabajan en las escuelas secundarias o en los institutos de formación docente de la zona, y por supuesto, la gente del trayecto pedagógico pueda conocer a Gloria, y me da mucho, mucho gusto que estés acá, Gloria querida. Gracias. Alicia, tienes la palabra. Hola, bueno, una alegría estar acá, una alegría presentar a Gloria, una gloria presentar a Gloria para mí. La verdad es que, como reponían Carolina y Flavia, bueno, un agradecimiento a ellas y también al equipo de UNITV, que nos da la tranquilidad de ocuparse de las cuestiones técnicas. La verdad es que empezamos el año con esta idea, nos parecía que era un momento donde volver a mirar qué estábamos haciendo al interior de los profesorados nuestros con el tema de las prácticas. Y la verdad es que, bueno, la pandemia trajo esto, pero obstinadamente no quisimos dejar pasar el momento. Y bueno, y pasó todo esto que pasó, que de hecho, yo creo que si bien no controlamos esto que pasa en las redes, como hoy no controlamos varias cosas, me parece que además de Gloria representar un símbolo especial en la formación docente en la Argentina, también habla de una necesidad de conversar públicamente sobre estos temas. Y de manera horizontal, y creo que el valor que tiene este encuentro es que acá nos encontramos sujetos con distintas pertenencias institucionales
y que trabajamos en distintos ámbitos, pero que todos atraviesan la problemática de la formación docente. Directores de escuelas, supervisores, docentes, universitarios, no universitarios, etc. Bueno, cuando pensé presentar a Gloria, no lo iba a hacer desde una perspectiva curricular, diciendo todo lo que escribió, porque eso iba a ser muy aburrido y porque ella no se lo merece. Entonces pensé, Flavia recién trajo, ¿no? Yo encontré su primer artículo del año 1974, por ejemplo. Artículo que después ella me contó que tuvo sus prohibiciones. Pero pensé, cuando hice todo su recorrido, pensé en cuatro mojones que yo creo que es importante reponer aquí. El primero es la experiencia de Gloria como profesora e investigadora universitaria y todo lo que condensa lo que conocemos como el MOPE, ¿sí? O sea, la materia dedicada a la práctica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba, con todas sus hipótesis de trabajo y todo lo que en términos de producción de conocimiento y de formación de docentes condensa el MOPE. Luego, la participación de Gloria, que ya un poco mencionó Flavia, la participación de Gloria en el espacio de la discusión pública en torno a la formación docente en la Argentina en distintos momentos históricos, y esa, creo que esa obstinada convicción de torcer el rumbo al modo en cómo se concebían las prácticas en la formación docente en la Argentina. Luego la creación de la red de prácticas y residencia que nos ha encontrado muchísimas veces estando ahí y que ese lugar realmente fue una verdadera experiencia de construcción de la idea de comunidad, ¿no? De comunidad de pensamiento, de comunidad de pertenencia a un espacio, a una identidad de trabajo, donde además permitió sistematizar saberes, producir conocimiento, y también abrir la caja negra de las prácticas y poner en valor el trabajo intelectual y artesanal que hay en la base de el trabajo sobre las prácticas, al tiempo de visibilizar los supuestos epistemológicos que están detrás de ese conjunto de acciones que llevamos a cabo en torno a las prácticas. Y por otro lado, la producción de conocimiento, ¿no? Que Flavia también nombró y que yo solamente seleccioné arbitrariamente algunas cuestiones que a mí me parece que han sido una caja de herramientas muy valiosa para renovar, diríamos, las bases de la racionalidad técnica, ¿no? E instalar otros supuestos desde los cuales pensar las prácticas. Y ahí aparece el ineludible invocación a la investigación educativa, principalmente al enfoque socioantropológico, y al lugar dado a la etnografía como una herramienta para el registro y para el análisis de lo escolar. Por otro lado, la desnaturalización de la realidad escolar, el foco en la cotidianeidad de lo escolar y el esfuerzo por registrar esa realidad escolar no documentada, la delimitación de las prácticas como prácticas históricas, sociales, culturales, multidimensionadas y situadas, la construcción interdisciplinaria y esa permanente invitación a religar conocimientos provenientes de distintos campos para producir saberes integradores, que luego lamentablemente la estructura clasificatoria de los currículums hace bastante imposible eso, aunque obstinadamente a veces también nosotros queremos intentar que eso suceda a través de generar estos espacios. Por otro lado, también la obstinada referencia a la construcción metodológica, ¿no? Y la relación forma-contenido. Eso también es un pilar fundamental en la obra de Gloria y lo refiere tempranamente, ¿no? Forma y contenido como parte del proceso de enseñanza. Luego, todo el trabajo en torno al lugar de la reflexión como espacio de autoconocimiento y de desarmar aquellos supuestos que están en la base de nuestras decisiones, y la revisión de las matrices de aprendizaje y la necesaria revisitación a las biografías escolares. Esto es lo que yo tomé como gran marco de referencia, hay mucho más, pero me parece que aún en la contingencia en la que nos encontramos, que es totalmente disruptiva,
esta caja de herramientas nos sirve para poder pensar dónde estamos hoy. Y ahora quiero abrir algunas preguntas y algunas preocupaciones que hemos venido compartiendo con el equipo de Residencia 1 durante este semestre, producto de lo inesperado, ¿no? De lo que nos ha venido sucediendo, de cómo las condiciones de trabajo, del trabajo docente se han alterado totalmente y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes también, ¿no? Esta reconfiguración de enseñar a través de plataformas nos ha provocado un conjunto de interrogantes que arrastran a la formación docente también, ¿no? Entonces, en ese escenario me pregunto cómo pensar el campo de las prácticas y de la formación docente hoy. Si la naturaleza y las condiciones del trabajo de enseñar están alteradas, y la escolarización hoy sucede a través de plataformas, ¿no? Y hemos pasado de las instituciones a las aplicaciones, ¿cómo pensar la formación docente? ¿Qué saberes son necesarios para hacer posible la enseñanza en este contexto? Por otro lado, ¿cómo organizar las prácticas, ¿no? ¿Qué nuevos escenarios considerar? ¿Qué y cómo registrar esto que está pasando? ¿Cómo intervenir también desde la formación docente apoyando a las escuelas y a los docentes en contextos en donde se han agudizado las desigualdades? Y si vamos a ir a un sistema dual, que combine lo presencial y lo virtual, ¿con qué saberes contamos? ¿Qué saberes vamos a necesitar para que la enseñanza se lleve a cabo? Y por otro lado, y algo que nos preguntamos obstinadamente durante este primer semestre, ¿las plataformas hacen posible el acceso al conocimiento y a los bienes de la cultura? ¿Qué efectos tiene sobre nosotros y sobre las subjetividades de aquellos que estamos formando la tecnoeducación? ¿Cómo se reconfigura lo público al comando de los intereses de la tecnoeducación? ¿Cómo construir lo común si no estamos juntos en un mismo espacio? Y por otro lado, como educadores, ¿nosotros vamos a adaptarnos a las narrativas de las plataformas sin hacer una mirada crítica sobre eso? Bueno, yo sé que no es la intención responder estas preguntas, pero sí es la intención de que podamos generar una comunidad de pensamiento sobre estas cuestiones. No las vamos a resolver individualmente, tampoco la idea es resolverlas, sino pensar conjuntamente. Y bueno, y con esto que, que recojo y que son preguntas que no me pertenecen, sino que pertenecen al trabajo que hacemos conjuntos con el equipo que formamos profesores en la UNS, agradezco nuevamente la oportunidad que nos da Gloria de poder sentirnos más acompañados pensando estas cuestiones. Así que bueno, Gloria, gracias nuevamente y te dejo la palabra. Bueno. ¿Sí? Está mi micrófono. Está activo, sí. Bueno, lo primero, un saludo lo estoy incorporando ya, a todas, todos, todes. Me saludan por ahí tantos conocidos, ando bastante andariega en mis últimos años. Un gusto compartir un espacio de reflexión y de pensamiento, ese es el sentido que quisiera preservar para este momento. Un saludo especial a profesores, estudiantes, colegas que están de alguna manera vinculados con el campo de la formación docente, por los esfuerzos y por los empeños que están realizando en este momento para seguir sosteniendo lo mejor de la formación docente, aún en las condiciones que estamos atravesando. Creo que cuando me comprometí con Alicia, sabiendo que se trataba de un lugar muy querido, la Universidad General Sarmiento, con colegas a quienes me uno una historia académica y de afectos, lo hice también desde
asumir un compromiso que es ético y político con el momento que estamos viviendo. Creo que no son tiempos para mirar un costado, que uno tiene que disponerse a compartir y ver qué puede uno aportar. Agradezco la confianza, Flavia, el esfuerzo que hiciste por estar acá, lo agradezco inmensamente. Gracias Alicia, gracias Carolina, probablemente te conocía, pero recién uno el nombre con... Muchas gracias por la confianza, ¿no?, de convocar a este conversatorio, dándome este lugar tan particular. Quiero comenzar a ver, por decir, cuando trataba de organizar algunas ideas para compartir, ¿no es cierto?, y a modo de disparar una apertura al diálogo y a la conversación, decía, es muy probable que las reflexiones y las ideas que yo pueda volcar en este momento no solo ya han sido pensadas por quienes están participando, sino incluso desarrolladas en sus recorridos cotidianos y en sus esfuerzos de este tiempo por concretar. Por concretar la continuidad pedagógica, el seguir enseñando en estos tiempos de distanciamiento, en estos tiempos tan complejos que nos está tocando vivir. Con respecto a eso, hay un primer planteo ineludible, creo, lo hacemos todos, todes, todas, tiene que ver con que estamos viviendo un tiempo inédito y eso no puede ser ignorado, ¿no? Es un tiempo, pero cuando decimos inédito, ¿no es cierto?, estamos diciendo que un tiempo que ni en el país, ni en la región, ni en el mundo se han capitalizado experiencias al respecto. Estamos, nos coloca frente a la incertidumbre, nos coloca frente a aquello que nos sorprende, nos moviliza, nos provoca sufrimiento, también un tiempo de sufrimientos, ¿no?, frente a lo desconocido, al no saber qué va a ocurrir con el mundo que estamos viviendo y con qué mundo, en qué mundo vamos a seguir desarrollando nuestras actividades. Un mundo que ha, eso lo ha dicho claramente Flavia, que ha mostrado, ha visibilizado en realidad descarnadamente desigualdades societales en los más diversos planos, y que han impactado fuertemente en el campo educativo, ¿no?, y que nos han lanzado a encontrar las vías, los caminos para, bueno, seguir sosteniendo la institucionalidad, seguir sosteniendo las instituciones de formación y seguir sosteniendo las propuestas para de formación para nuestros estudiantes, en el marco de propuestas entendidas como propuestas desde la perspectiva de la inclusión, ¿no es cierto?, pero una inclusión con profundo sentido que está asociada a la idea de sostener la educación superior como un derecho, que para nosotros es irrenunciable, ¿cierto? Creo que es importante tener en claro que eso se está jugando en simultáneo, que está el sufrimiento, están las fragilidades que reconocemos y nuestras propias fragilidades,
para enfrentar este tiempo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo está, Alicia hablaba de obstinación, nuestra obstinada convicción de que tenemos que batallar contra la exclusión, de que hemos conquistado, porque fue una conquista la idea de la educación superior como un derecho, y abrir las puertas a la educación superior desde enseñanzas que lo hagan posible en el día a día, en el trabajo cotidiano. Esa era una primera cosa para mí que indefectiblemente necesitaba plantear, aunque bueno, se ha trabajado mucho al respecto. Hace tiempo nosotros, bueno, Flavia nombraba su libro y tengo que nombrar a Gabriela, a Graciela Frigerio también. Hace tiempo ya que nosotros estamos pensando desde otras lógicas las enseñanzas a partir de la movida que nos produjo esto de traernos la idea de la enseñanza como transmisión, como transmisión lograda, como transmisión interrumpida, ¿no es cierto? La idea de que como enseñantes tenemos que hacernos cargo del pasaje, del legado, hacer memoria histórica de la producción cultural. Bueno, eso es algo a lo que no podemos renunciar en un tiempo en que hay una fuerte disputa por hacia dónde se dirige la formación de los docentes a futuro. Es una disputa de la que, bueno, en lo personal no estoy, no estoy dispuesta a correrme. Creo que no hay que correrse, que hay que ganar los mejores sentidos en esta dirección. Pensar, repensar las propuestas formativas, repensar el sentido que asignamos a la profesión docente, ¿no es cierto? Poner todo eso como objeto de pensamiento y reflexión. En ese sentido, en los otros días, escuchando, como todos estamos escuchando permanentemente exposiciones y debates sobre estas temáticas, escuchaba que alguien traía a Gramsci la frase en la que él refiere trabajar desde el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Yo pensé, yo creo que es una buena convocatoria, ¿no es cierto? Es ser inflexibles en términos de la perspectiva de reflexividad crítica. También yo lo sigo a Novoa, la reflexividad crítica contextualizada, es decir, no una reflexividad y una crítica en abstracto como en Telequia, sino situada, que tiene que ver con las condiciones concretas, objetivas, materiales y subjetivas de comunidades, instituciones, grupos, sujetos con los que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido desafiarnos, ¿no es cierto?, a poner en tensión las ideas que veníamos trabajando, pensando, salir de la comodidad de lo conocido es inexorable. Hay que empezar a trabajar desde otras lógicas. Lo estoy haciendo de algún modo con los años que tengo. Señora Mayor, ahora acuñé la expresión mayor, entre comillas, porque casi es la que me parece más delicada. Había un video muy bonito que decía, de pronto no solo me volví vieja, sino de riesgo. Para decirlo delicadamente, con el correr de los años, sin embargo, asumir el desafío de volver a pensar, de repensar lo que proponíamos, lo que veníamos haciendo, cómo lo hacíamos, de la manera que lo experimentábamos, porque bueno, no es poca cosa lo que está en juego, no es poca cosa. En ese sentido,
creo que hay una cuestión que es importante y de alguna manera entre Flavia y Alicia fue dicha. Yo quiero recuperar lo que se gestó para los diseños curriculares en la formación docente, en función de un largo recorrido. Es decir, en hojas de ruta, Flavia, con Gabriela, anticipaban cantidades de cosas. El PTFD al que hacía referencia, que yo respondí en aquella época una consulta, hubo proyectos anticipatorios que pensaron desde largo tiempo la formación en otra dirección, con otros sentidos, ¿no es cierto? Pero ganamos una gran batalla de poder plasmar en nuevos diseños curriculares desde dónde y cómo pensar la formación de docentes a futuro. Entonces yo quiero resaltar los diseños gestados que realmente fueron, en muchos casos, puestos de alguna manera en el freezer, en el gobierno anterior, en los cuatro nefastos años que tuvimos que atravesar, pero había una captura de la complejidad de las prácticas, de la multidimensionalidad que atraviesa tanto a las prácticas de la enseñanza como las prácticas docentes, en un sentido más amplio. Quiero decir, estoy pensando la docencia a distintas escalas, lo macrosocial, lo meso, lo institucional, el microespacio del aula, la sala de clase, lugar donde los escenarios y escenas de las prácticas se desarrollan, ¿no es cierto? Entonces, la complejidad, multidimensionalidad y problematicidad, la necesidad de, por los condicionantes que las atraviesan, porque se trata de una práctica social históricamente determinada, situada, tiene que ver con un tiempo, con un espacio que, está tensionada por fuertes condicionantes a los tres niveles, macro, meso, micro también, por más que decimos a veces el carácter moralizante de esta práctica no deja siempre ver que en el propio espacio del aula donde nosotros tenemos los resortes a la mano para ver qué orientaciones damos, también se juegan micropoderes que producen también exclusión, como algunas políticas desde lo macrosocial, como algunas formas burocratizantes o jerárquicas desde lo institucional. Es decir, ¿qué con esos condicionamientos? Entonces, los diseños advirtieron que eran necesarias claves de interpretación, que advertir, que visibilizar el efecto de esos condicionantes en las prácticas docentes y de la enseñanza necesitaba de procesos de indagación que en el análisis contaran con claves de interpretación que permitieran reconocer e identificar ¿dónde estaba la raíz de los desplazamientos que se producen en estas prácticas que justamente hacen que en muchos casos se produzcan desplazamientos de lo que constituye la esencia de su quehacer, que es compartir y construir conocimientos con otros radicalmente diferentes? El otro gran tema, no con otros así. He dicho livianamente, ¿no es cierto? Entonces, eso apresó, logró plasmarse en los diseños curriculares. ¿Eso qué significó? Que había que apelar de pronto a, y van a ver por qué me importa decirlo antes de entrar de lleno a los procesos de formación en el campo de la práctica, porque eso implicó una formación, pensar en una formación de carácter multireferencial que convocara no solo a distintas disciplinas del campo pedagógico, que las pusiera en valor, disciplinas que habían sido totalmente desconocidas, no importaba la historia, no importaba la política, no importaba la filosofía,
referidas a la educación, pero además que eso en determinados momentos resultaba insuficiente. Que había que abrir esta perspectiva de multireferencialidad. Aquí yo tomo el concepto de Arduano, ¿no?, que es sumamente interesante, vale la pena leer sus trabajos, que habría que abrirse a otras disciplinas del campo de las ciencias sociales y humanas. Y algo que para mí fue muy importante trabajando con colegas, como vengo trabajando sobre todo en los últimos años, de las profesiones más disímiles, de los campos de conocimiento más diversos, que también hay que incorporar claves de indagación y de interpretación desde los campos de conocimiento para los que se forma a los estudiantes, futuros formadores, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir dar también valor y estatuto, como se lo daríamos a la pedagogía, a la filosofía, a la política de la educación, y no de la educación a la sociología, el valor de la antropología, que hoy decimos cómo no ingresaba en las propuestas de formación docente. Entonces, una puesta en valor también de las didácticas específicas, porque didácticas específicas que hace muy poquito veía un trabajo, no siempre están todavía en relación a todos los campos de conocimiento constituidas como didácticas. Son simplemente problematizaciones sobre lo que acontece en el hacer docencia y enseñar en diferentes campos, en campos específicos de conocimiento. No están constituidas como didácticas. Ahí es donde yo veo, Flavia de algún modo lo expresó, creo que quienes me conocen saben de mi férrea defensa del papel de la didáctica general, porque yo creo que la didáctica general, no la vieja didáctica, sino una didáctica justamente de carácter multireferencial también, una didáctica que tiene aperturas, que se pelea directamente con cualquier forma de la racionalidad tecnocrática, pero fíjense, pero que recupera la dimensión técnica inexorable en toda didáctica. Por eso recupera el sentido propositivo de una didáctica. Entonces, ahí cuando trabajo con colegas de otros campos, uno dice, ¿y dónde se inicia? ¿Dónde está la punta del iceberg en la producción del conocimiento? ¿En la didáctica general o en la didáctica específica? No sé, no importa. A veces son quienes se desenvuelven en las didácticas específicas lo que motorizan el desarrollo. Bueno, lo hicieron, nos demostraron que el sistema categorial de la didáctica general era totalmente acotado para responder a las diversas problemáticas que se planteaban en la enseñanza de tan diferentes, tan diversas disciplinas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no sé en dónde se genera, pero que tiene que haber un trabajo de entrelazar categorías y de alimentar recíprocamente el avance del conocimiento con respecto a los procesos de esto, de compartir y construir conocimientos con otros, para otros, desde otros. Bueno, entonces esa era una cuestión que yo entendía central. ¿Por qué destaco esto? Porque no se trata solo de plasmarlo en los diseños. Esos diseños tienen que cobrar vida, tienen que cotidianamente darle lugar al cruce de estas múltiples referencias. Y eso significa articulaciones verticales y horizontales. Hubo casos en que me encontraba con colegas del campo de la práctica que desconocían lo que pasaba en la unidad curricular que se desarrollaba previamente, ¿no es cierto? Y cómo el campo de la práctica solo puede avanzar en apresar las más diversas complejidades que tiene que abordar, nutriéndose con las herramientas conceptuales que ofrecen
disciplinas del campo de la formación general, del campo de la formación especial. Bueno, ahora, en este momento, la gran batalla, dejando en claro esto, por trabajar en la virtualidad. Entonces, quiero decir un párrafo a partir de esto que digo, de una reivindicación de la enseñanza y de la transmisión, algo que puede acontecer o no en la virtualidad. Digo, en muchos casos, las propuestas virtuales hoy están subvalorando todo lo que pensamos en relación a la enseñanza, están achicando, acotando el campo de lo que implica pensar y diseñar propuestas para la enseñanza, abrir caminos para la apropiación genuina del saber y el conocimiento por parte de los estudiantes. ¿Por qué? Porque están burocratizadas, porque se han vuelto a pegar a la racionalidad tecnocrática, porque pareciera que de lo que se trata es de sumar contenidos, de un cierto atosigamiento, porque ya no encuentro forma de expresar lo que decir atosigar con contenidos y con consignas que casi tienen que ser resueltas compulsivamente por los estudiantes. Eso quiere decir, son formas dentro de la tecnología educativa que siguen pegadas, vuelven a asociarse a perspectivas instrumentalistas, como decía, ligadas a la racionalidad tecnocrática, lo que no significa que es posible construir en relación a la virtualidad alternativas constructivistas, que abran otros caminos, otras posibilidades, ¿no? Que le den presencia viva al saber y al conocimiento, que inviten, que convoquen, ¿sí? Lo que pasa es que eso es muy trabajoso, eso hay que darle tiempo, hay que construirlo, pero veníamos caminando en ese sentido, no es que estamos en punto cero, de alguna manera la virtualidad se había incorporado, no en forma excluyente como nos vemos obligados hoy a hacerlo. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que tenemos que hacernos cargo nuevamente de ese campo, nutrirlo y producir las mejores respuestas en ese sentido. No dejarnos arrebatar, como nos hemos dejado arrebatar muchas veces, la producción en ciertos campos. Así como con respecto a las grandes empresas, ¿sí? Que nos están colonizando nuevamente. Lo sabemos porque leemos los datos, las ganancias enormes que tienen ante esta necesidad de comunicarnos, de interactuar. Bueno, así como tenemos que dar una batalla por la soberanía y producir nuestras propias plataformas, avanzar en la producción tecnológica, todo lo que sea necesario, como lo están haciendo y nos da mucho orgullo, como se está haciendo en nuestro país en el campo de la salud, hacer lo mismo en este campo, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaba imaginar las tecnologías en sentido constructivista para compartir y construir conocimientos de un modo diferente con nuestros estudiantes. Yo decía, Flavia, pueden enojarse conmigo. Vos hace poco decías, te escuchaba, dice, quizás muchos de los amigos que tuve hasta ahora no lo van a hacer a partir de este momento. Pero bueno, yo soy una obstinada, consecuente, ya si llegué a este tiempo de mi vida con esta obstinación, no me corren, tendrían que hacerme de nuevo. Pero yo voy a decir algo, tenemos que buscar la presencia.
lo que nos va a distinguir, miren lo que estoy diciendo, presencia. A ver, yo algunos rostros alcanzo a ver, otros que no, de amigues queridos, muy queridos, muy queridas. Ahí están. No sé si están para escucharme, para acompañarme, para apoyarme, pero están. Presencia en la virtualidad significa estar presentes, estar a disposición. Sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Tenemos escaso tiempo y yo quiero dejar lugar para que podamos conversar y no desbandarme con el tiempo, pero podría dar ejemplos, incluso familiares, tengo nietes universitarios ya, cómo me las arreglo para tener una comunicación fluida, viva, que les toque vitalmente, no que les roce formalmente, como onda, abuela, ¿cómo estás? ¿Cómo vas llevando esto? ¿No? Entonces, digo, presencia, estar presente, recuperar los vínculos, no solo los vínculos, no solo los vínculos, porque también he escuchado en algunos intercambios, si bien es importante volver a recuperar la trama, los lazos sociales, eso no puede significar dejar de lado los contenidos. Tiene que ver directo con Flavio Curricular. Hay una en el marco de la defensa de lo público, de aquello del orden de lo común, que es nuestra principal apuesta, hay algo que tiene que ver con lo que ella denomina justicia curricular, que quiere decir que abrimos al encuentro, recuperamos lazos, vemos las maneras de hacer vínculos, quienes lo necesitan, a ver, porque en la pantalla también es posible ver qué se dice, qué se hace, cómo responden, cuándo, qué dicen acerca de lo que hacen y de lo que piensan, cuándo están en silencio, cuándo no se integran, cuándo no se comunican, cuándo y por qué no lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, ¿Cómo hacer para para buscar el compartir, el encuentro con otros, con otros diferentes, diversos, y convidarlos, ¿no?, a participar en esto que tenemos en común? ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo ser solidarios? Cómo ofrecer ayuda, cómo cuidar también, cómo cuidar y cuidarnos, como decía, en tiempos de enormes fragilidades donde no es tan sencillo mostrarse. Entonces yo creo que ahí hay un desafío enorme para darle otro tono, otro sentido a nuestras propuestas en la virtualidad. Sostenerlos, que no se vayan, que se queden. Nosotros tenemos que preservar cierta institucionalidad para nuestras instituciones, pero también preservar y hacer que nuestros estudiantes se queden, continúen, ¿no es cierto? Es parte del trabajo de inclusión. La inclusión no es solo con abrirnos, ¿no?, en el punto de partida, es sostener. Fortaleciendo las relaciones y los vínculos. En esto hay que pensar, hay muchísimo para pensar en términos de la enseñanza. Entonces, no sé, Alicia, cómo vamos a estar con los tiempos, pero yo quería decir, con respecto al campo de la práctica, en este marco, seguramente en relación a lo que había pensado, hay muchas cosas que quedaron en el tintero, pero quería decir algunas cosas que no resigno, así que yo no resignaría con respecto al campo de la práctica, a la formación en la práctica. Lo primero que no renuncio
el carácter interinstitucional del trabajo en el campo de la práctica. Esta idea de institución formadora, instituciones asociadas y de nexos fuertes en calidad de coformadores, es algo que yo no renunciaría, porque por esa vía justamente surge la posibilidad de que los estudiantes en formación se abran al registro, al análisis, a la reflexión sobre las más diversas realidades. Y en este momento más que nunca, no ver las prefiguraciones ideales que hemos imaginado sobre escuelas, sobre grupos, sobre instituciones, sobre los sujetos. Ver las escuelas como están, como trabajan, ver a los maestros, a los profesores, a les maestros, les profesores, cómo trabajan, qué producen, cómo se vinculan, cómo están sus alumnos, en la situación en que estén, compartiendo con el hogar, compartiendo en comunidad, según pero no dejar nunca soslayado esto, la importancia que tiene para nosotros el contactar con estos, las más diversas realidades. De otra manera, hablar de diversidad es un discurso vacío. Hablar de heterogeneidad, hablar del otro y del otro radicalmente diferente, para mí se vuelve un discurso vacío. Eso hay que palparlo, hay que capturarlo, hay que poder registrarlo, hay que, después de las vivencias fuertes en terreno, hay que darse la posibilidad de, en el espacio, en los distintos espacios del campo de la práctica, analizarlas, reflexionar sobre ellas, para que decanten recién ese conjunto de vivencias, decanten en experiencia, ¿sí? Entonces, eso. Y si ustedes me dicen, ¿y cómo le hacemos? Hay casos, yo sé que hay gente que ha logrado, porque he estado trabajando con algunas provincias, que ha logrado contactar con instituciones con las que tenían relación. ¿Cómo se hace cuando no podemos? Yo creo que hay materiales múltiples, de distinto tipo, que dan la posibilidad de conocer escuelas diferentes, realidades diferentes, contextos diferentes, instituciones diferentes, con culturas diferentes, organizaciones sociales vinculadas al movimiento educativo que se da alrededor de las instituciones con las que conectamos. Creo que hay películas, que hay materiales multimedia, creo que hay series fotográficas, que hay relatos potentes, hay muchísimo para, si no podemos salir, porque el cuidado, porque la política del cuidado hoy es parte de nuestro ideario también, el cuidar a otros y cuidarnos, si no podemos, hay mucho para traer al aula. Miren, ya María Saleme, mi maestra, decía, hay que trabajar sobre la realidad, hay que trabajar sobre la realidad, y si no podemos ir a la realidad, hay que traer la realidad al aula, llenar el aula de esto de se pintó los labios. ¿Cómo? Algo de labios, no sé qué. No, hubo un error en el audio, ¿sí? Ya está resuelto, Gloria. Sí, está bien. Pero después me di cuenta lo que alguien se le salió y dijo. Bueno, vuelvo a lo que estaba. Quiero decir, hay mucho material. Y quiero decir algo que en determinado momento en la cátedra la quiso referencia Alicia, lo habíamos pensado, porque muchas cosas las pensamos en otro momento, tuvimos tiempos de paro, no sabíamos qué hacer, porque justamente en esta defensa, en esta defensa del derecho a la educación superior, que para nosotros es el derecho a la educación superior y para nuestros alumnos, estudiantes, es el derecho a recibirse
a tener un título. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Porque societalmente para ellos es central, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo le hacemos? Traer documentos producidos por estudiantes con nosotros en otros años. Los propios estudiantes documentan en relación a realidades diversas, ¿no es cierto?, en las que hicieron recorridos a diferentes escalas para ver cómo se trabaja en otras organizaciones sociales, para entrar a instituciones educativas diversas, ver sus culturas institucionales, sus proyectos curriculares, sus proyectos educativos específicos, las propuestas pedagógicas que generan los diseños de clase. Pero eso, bueno, además de que Nación hoy está poniendo en la radio, en la televisión, lo que pasa es que, bueno, tenemos nosotros también que abrirnos a ese espectro de posibilidades y ver cómo hacemos para entrarle. Entonces, digamos, con todo ese indagando de qué repertorios trabajamos, de cuáles echamos mano, ¿no es cierto? Darle una vuelta, pero no resigno eso, el tomar contacto con realidades, con instituciones y compartir con instituciones, con comunidades, con sujetos en ellas. Segundo punto que no resignaría, nosotros le habíamos llamado en Córdoba, en el diseño que elaboramos para la formación docente, hablábamos de una doble intelección, un doble desafío intelectual. De una parte hay que capturar lo que tiene que ver con realidades materiales objetivas, ¿cierto? Todo aquello que hace al orden de lo de las condiciones concretas de realidades múltiples, diversas y demás. Pero luego, ¿qué acontece en el plano de lo subjetivo con comunidades, con organizaciones, con grupos, con sujetos que son parte de esas realidades? ¿Qué formas de manifestación diversa en términos subjetivos adoptan frente a las mismas situaciones? Es decir, abrevar descarnadamente y concretamente en la diversidad, en las singularidades, en lo diverso, no hay otra manera. Pero además hay una cuestión que es central y yo creo que no teníamos muchas veces tiempo, que es trabajar la propia subjetividad de nuestros estudiantes. Con esto, ¿qué quiero decir? Para mí hay algo que es central en la formación de profesores, que es un trabajo, por eso yo hablo de perspectivas deconstructivistas y reconstructivistas, muchos lo saben. Es decir, el trabajo necesario, imprescindible para desandar, para deconstruir matrices que fueron apropiadas en el largo recorrido de la formación, que son las lentes, son desde las que se registra todo aquello que se ve respecto de realidades y sujetos. Cómo deconstruir aquello que fue naturalizado, que es lo que es considerado como lo normal, lo corriente, lo que se ajusta a la norma, ¿no es cierto? Desnaturalizarlo, ¿no es cierto? Porque en muchos casos está asociado a patrones prefigurados, ligados a ideales del deber ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo desestructurar eso? Porque, miren, muchas veces, pero lo compruebo todavía permanentemente,
en seminarios de posgrado con gente que hace incluso investigación en los temas que teóricamente se comprenden, pero en la inmediatez de las situaciones de la práctica, después se actualizan sistemas de percepción, de creencias, de apreciación, hábitos que de no ser deconstruidos, que de no ser objetivados y desnaturalizados, se vuelven a actualizar. Esto es lo que nos ocurre. Muchas veces nos ocurría ya en la presencia, en la presencialidad, aún defendiendo propuestas constructivistas, ni hablar con respecto a cómo ingresamos con la virtualidad, ni hablar, donde nuestro manejo quizás no tiene el dominio que tenemos, aunque si me permiten una digresión, pareciera, eso podemos discutirlo ahora, en el tiempo de discusión, pero yo siento que ahora parece como una necesidad frente a la virtualidad, un trabajo mucho más elaborado en el diseño de las prácticas. Bueno, los que hacemos didáctica, es decir, siempre preparábamos minuciosamente escenarios y escenas que nos importaba que acontezcan en las situaciones cotidianas para crear las mejores condiciones para que aquello que nos interesaba que se desate, que eche a andar, que se produzca, eso no surge azarosamente, requiere un esforzado trabajo de preparación, requiere un trabajo analítico in situ y requiere un trabajo a posteriori. Entonces, digo esto, darnos tiempo para eso, a ver cómo, cuánto destinábamos a que nuestros alumnos recuperen sus biografías, sus historias de vida, sus trayectorias de formación. O sea, que escriban, que relaten, que cuenten en las narrativas más diversas. ¿Cuánto tiempo dimos a escuchar otras, a contrastarlas, ¿sí? A ensayar desde, los dispositivos más diversos, incorporando lo lúdico, el arte, diversidad de elementos, pero dar lugar a recuperación de qué se fue construyendo desde el imaginario colectivo, qué representaciones ¿no es cierto? Están jugando fuertemente y pueden luego tener un efecto significativo en las propuestas que se generan. Entonces, acá hay muchísimo trabajo para hacer. La literatura misma ofrece materiales, ¿no? Pero creo que la invitación a recuperar parcial o sentido más abarcativo las propias biografías y los propios recorridos es fundamental. El otro punto, dos más y termino. Breves. Creo que esto que estoy invitando con respecto a realidades y a procesos subjetivos en la virtualidad requieren que convoquemos a momentos como este. Yo lo he hecho, lo estoy haciendo en este tiempo en mesas de trabajo con docentes de institutos formadores, con directivos y demás, o sea, tengo una práctica en eso, es posible, hay que poner en común, porque toda esta recuperación de material, ¿no es cierto?, en territorio, ¿no es cierto?, del trabajo en terreno, ¿no?, desde registros que también hay que trabajarlos mucho, porque los registros también están
fuertemente impactados por estos recorridos previos y por categorías heredadas que legitimadas desde la teoría que a veces imprimen sesgos en aquello que se registra, que se observa, que se recupera de las realidades, tanto objetivas como subjetivas. Entonces, yo creo que hay que convocar a momentos, cada quien tendrá que saber cómo, con cuántos, pero donde se ponga en común esto, poner en común, porque allí es donde surge la posibilidad de hacer casuística, ¿sí? A ver, si en los territorios en los que trabajamos tenemos claro que hay realidades muy diversas, de enorme vulnerabilidad en este momento, en contextos de extrema adversidad en lo social, en lo personal, en lo singular. Entonces, eso hay que ponerlo en común, ¿no es cierto? Y saber de qué se trata este acontecer en distintos territorios, en diversas realidades, en diferentes instituciones y con diferentes sujetos. Y el otro elemento en relación a eso, ¿no es cierto? Es decir, el ponerlo en común, dar lugar a las escrituras, dar lugar a escrituras pedagógicas, lanzar a nuestros estudiantes a que escriban, a que produzcan. Esto del decir, a referir a realidades, a biografías, esto, yo siempre hago una relación. Las vivencias pueden ser fuertes, si no están mediadas por procesos reflexivos, no decantan en experiencia. Hemos hablado tanto, nos encanta, cuando la Rosa, adhiero a eso, dice, la experiencia es lo que nos pasa, nos atraviesa, sí, pero generalmente lo que se acumula son vivencias, para que las vivencias decanten en experiencia, tienen que estar mediadas por la reflexión. Yo en ese sentido, trabajo el concepto de reflexión desde Castoriadis, reflexión en sentido fuerte también. Quizás porque una batalla en el campo de la didáctica fue cómo cargar con contenido expresiones que nos son, circulan como expresiones estelares despojadas de su sentido más genuino. Recuerdo que en un tiempo, en un texto de didáctica, decía, ¿por qué insistir tanto en la reflexión cuando los docentes son reflexivos por naturaleza? Los docentes son reflexivos por naturaleza. Castoriadis dice, nadie es reflexivo por naturaleza, no nos viene dado en el ADN. Ser reflexivo por posición, o sea, la reflexividad, la posición de reflexividad hay que construirla. Así como generamos condiciones para el pensamiento crítico, para el pensamiento reflexivo, contextualizado, decir de nuevo, hay que crear condiciones para que eso sea posible. Y ser reflexivo y crítico no es nada sencillo, gente, porque eso significa ponerse en oposición a uno mismo, ¿no? Es sencillo lanzar al viento estas expresiones, pero hacerse cargo de que eso se materialice, ¿no es cierto?, se presentifique en el cotidiano, en el acción, en nuestro propio accionar, como en el accionar de nuestros alumnos, es una tarea que no es nada sencilla. En eso coincido con Medie, creo que hay que hacer un trabajo de desaceleración, desacelerarnos, darnos tiempo, porque esto necesita tiempo, toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, generar escrituras propias significa trabajos de registro, de escucha, de escucha aguda, atenta, de registro, pero
de lectura, de relectura, de escritura, reescritura, de comenzar con guiones borradores, ¿no? Ir interpelando esos guiones y cargándolos de contenido, abrevando en desarrollos teóricos producidos por otros. En fin, bueno, estas son las cuestiones que no resignaría aún en la virtualidad. Quizás ustedes tengan para pelear conmigo de acuerdo a lo que viven en sus propias realidades, pero creo que yo lo siento posible. Pasa que, a ver, y en esto cierro. Yo creo que lanzarnos un tiempo reflexivo y a generar una posición de crítica abierta, ¿no es cierto? Porque nos involucra a los educadores en una apuesta en una batalla que nos excede enormemente, una batalla civilizatoria, humanizadora, humanizante, ¿no es cierto? Emancipatoria, emancipatoria no en sentido totalizante, ¿no es cierto? Pero que nos demanda estar conscientes de la dimensión política de nuestras prácticas, de que no hay neutralidad posible, que si nos importa la batalla por la igualdad, tenemos que librar disputas por los sentidos y lanzarnos a trabajar empeñosamente como qué sé yo, encontrando las mejores vías para hacerlo. Solo una cosa quiero decir, que en esta lucha colectiva, en esta pelea por la igualdad, creo que vamos a coincidir, no diluimos de ninguna manera lo diverso, la singularidad, ¿cierto? Porque en ciertos casos se producen confusiones. Hay discursos acerca de la diversidad que en realidad deslegitiman todo aquello que apuesta a lograr o a dar lugar a condiciones más igualitarias, en particular para los más vulnerables, los más débiles. Bueno, no sé, Alicia, me parece, para que quede algo de tiempo y la gente pueda intercambiar. Yo bien, muchísimas gracias, Gloria. Creo que nos has dado un panorama, una agenda, una serie de preguntas y temas que vamos a poder intercambiar y organizar y reflexionar también conjuntamente en el marco de justamente lo que planteabas en torno a la importancia de repensar las prácticas en lo que implica el desafío de la situación que estamos atravesando, reflexionando sobre el sentido de la tarea de la formación del ser docente en la complejidad que implica esta tarea. Recuerden que tenemos dos espacios en el Zoom. Pueden levantar la mano para hacer resonancias a partir de lo comentado por Gloria, Alicia. Una sola cosita. Dale. Siempre mientras van pensando algo que quieran pelear, siempre me gusta compartir algo de María Salem, mi maestra, porque en el ser maestro está el reconocimiento de quienes fueron nuestros maestros, ¿no? Yo decía, miren lo que ella dice, hace no sé cuántos años, impensable la situación inédita, tremenda, que nos toca vivir en este momento de tal nivel de incertidumbre. Miren, palabras de María. Enseñar supone una realidad conflictiva y contradictoria, muchas veces hostil y hasta despiadada. Nos obliga a buscar y encontrar caminos, pero no para la sobrevivencia. Si lo que nos proponemos es educar, es de absoluta prioridad
desocultar el conocimiento y reconvertirlo en lo que desde su origen es propiedad y naturaleza del hombre. Educar así se vuelve más sencillo. No cabe entonces la omnipotencia en el esfuerzo por encontrar soluciones prontas a problemas complejos, por desentrañar obstrucciones inadvertidas incluso en supuestos teóricos. La mirada única no es suficiente. Es preciso, sí, asumir la posibilidad de crear, de inventar nuevas formas de ver y hacer las cosas. Quizás de este modo la práctica pueda comenzar a desprenderse de la conformación a priori de modelos que predicen no solo el destino de los que aprenden, sino también de los que enseñan. Se planteaba hace mucho. Maravilloso. Sí. Inspirador en todo este momento que estamos atravesando, ¿no? Y retomando justo el inicio de tus palabras, que era la incertidumbre que uno tiene frente a esta situación y las prácticas. Bueno, damos inicio a la apertura, al intercambio. En el Zoom, como les decía, pueden levantar la mano o dejar en el chat alguna consulta. También estamos Alicia, como Alicia, como vos y lo plantearon, puede ser sobre cuestiones didácticas, no necesariamente exclusivamente vinculadas al campo de la práctica, porque pienso que puede haber gente que no esté involucrada. ¿Quieres decir compartir? ¿Qué tal? Hola Gloria, hola a todos y todas. Bueno, yo estoy haciendo un poco acá el seguimiento de lo que sucede en Facebook, en el canal de la UNITV por ese medio. Decirte que mucha repercusión en base a todos los que nos propusiste poder intercambiar y reflexionar. Hay mucho agradecimiento. Tenemos personas que y profesionales que nos acompañan, docentes, estudiantes, nos acompañan de Mendoza, Río Negro, Chubut, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, de Guatemala también. Espero que no se me haya pasado ninguna referencia por ahí. Más que nada poder comentar también cuáles fueron, ¿no?, esas referencias que vos nos fuiste haciendo, nos fuiste compartiendo y que fueron resonando acá con la gente que nos acompaña por este medio. Hubo, digamos, como mucho interés en lo que comentabas en torno a pensar los sentidos de la formación docente, hacia qué formación docente vamos, pero a la vez entendiendo en este contexto que también tenemos que problematizar la apropiación y el sentido pedagógico del uso de los entornos virtuales. Tenemos ese doble desafío, ¿no? El sentido de la formación docente en este contexto de incertidumbre, pero a la vez apropiándonos y dando esa lucha en torno a los sentidos pedagógicos de estos entornos en los cuales nos estamos encontrando y nos estamos formando. También otra cuestión que hizo y que digamos resonó mucho de lo que vos pudiste presentar fue cómo posicionarnos en este sentido pedagógico, en la presencia de un saber vivo del saber, sea valga la redundancia, la presencia viva de un saber en este encuentro educativo a través de estos entornos virtuales, una aplicación que no sea excluyente de este encuentro a través de estas plataformas, apropiarnos de este campo que sea un medio de una presencia, un encuentro, una responsabilidad social que nos convoca también en este escenario, que prevalezca la solidaridad, convidar también, ¿no? Hacías esa referencia a convidar, a ser solidarios y solidarias, a reflexionar también sobre las prácticas y nuestras propias subjetividades. Esto también tuvo mucho eco aquí en pensar esto, desde dónde actuamos, para qué actuamos, cuáles son esos supuestos que se esconden también y que si no los develamos, no los reflexionamos, condicionan nuestras prácticas y los sentidos propiamente pedagógicos a través de los cuales los y las docentes enseñamos a diario. Eso también tuvo mucha importancia. Asimismo, resonó mucho lo que tiene que ver con este trabajo interinstitucional, ¿no? Pensar en la formación para la docencia y en la docencia en un sentido interinstitucional, más que nada en este contexto en donde nosotros estamos formando docentes, futuros docentes,
para una función en un contexto también marcado por la incertidumbre ya de por sí, pero hoy en día potencializada. Entonces eso también fue muy interesante y aquí se generaron intercambios en Facebook, así que es como muy potente para seguir pensando esta interrelación y aprender no solo de una mirada unidireccional desde una institución formadora hacia las escuelas, los niveles educativos obligatorios, sino también pensar en nos formamos, nos coformamos, nos reflexionamos mutuamente. Eso también hizo mucho, mucho eco. Fundamentalmente, Dos cosas que me resuenan a partir de lo que ya, bueno, sobre lo último, el reconocimiento del otro también está en eso, ¿no? Porque cuando se plantearon los diseños para el campo de la formación, se habló de escuelas asociadas, de instituciones asociadas, no son solo escuelas, pueden ser otras organizaciones sociales, pero ¿qué costo para asumirlas como asociadas? Eso implica co-trabajo. La experiencia que traía Alicia de las jornadas de práctica es una experiencia de mucho tiempo en la que nosotros nos dimos al desafío de sentarnos a la misma mesa universitarios y profesores de institutos superiores de formación, ¿no es cierto? Eso es también todo un trabajo. Y con respecto a eso, porque traías la virtualidad, algo que a mí me impactó, abrevando en esto, tenemos que construir nuevos escenarios, nuevas escenas, para que realmente nuestras propuestas en la virtualidad sean potentes en sentido pedagógico, que las desigualdades no están solo, porque siempre se habla de problemas con la conectividad, qué dispositivos se tienen a mano, si hay uno solo en la casa, el soporte material, pero lo que no se señala suficiente, los códigos, el capital cultural, el capital lingüístico, ¿no es cierto?, de sentido amplio, no restringido, que es necesario para decodificar, para interpretar, para vincularse con estos nuevos lenguajes. Entonces digo, estemos atentos en nuestra batalla por la inclusión, en que no se trata solo, ¿no?, de igualar en términos de bienes materiales, ¿no es cierto?, sino que hay que procurar, ¿no es cierto?, de estar atentos a cuáles son las dificultades que en distintos contextos, grupos, sujetos, sectores sociales, culturales diferentes tienen. Y algo sobre el sentido de la formación. Yo hace tiempo que vengo definiéndome por la idea de un profesorado orientado a la indagación, es decir, de algún modo un profesorado que esté formado en herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, que serían las mismas que las disponibles para cualquier sujeto que investiga en educación, ¿no es cierto? Un profesorado orientado a la indagación tiene que ser alguien capaz de dar cuenta, dar razón, argumentar sobre el qué, el por qué, el cómo, el para qué de lo que propone, de lo que hace. Tiene que poder, ¿no? No reproducir un lineamiento o un esquema de contenidos prescriptos, sino que dar cuenta de razones, de por qué propone lo que propone, por qué genera lo que genera, hace lo que hace. Pero además, yo creo algo que olvidamos bastante los educadores, es de valorar los efectos que nuestras propuestas provocan en los otros. Un profesorado orientado a la indagación tiene que ser alguien atento, de registro muy fino, que pueda capturar registros y señales también en la virtualidad, con respecto a esto,
qué resonancias produce en los otros lo que yo estoy gestando, porque, a ver, los docentes vamos con lo que pensamos que es lo mejor para nosotros, sí, pero ¿qué pasa con les otros que reciben lo que nosotros proponemos? Entonces, Medie dice poner más bajo sospecha nuestras propuestas, zarandearlas, ¿no? Moverlas, ver qué le significan a les otros, ¿no? Porque les otros, ¿por qué resisten en muchas ocasiones a lo que para nosotros era lo mejor? Gloria, también tenemos algunas preguntas en el chat que mientras estabas hablando se había planteado, un colega planteó sobre qué principios construir una didáctica general multireferencial, y esa es una de las preguntas, y después Juan Carlos Serra y Alicia Merodo querían participar, así que Juan Carlos, te damos la palabra, plantea las preguntas y después pasamos a Gloria para que pueda ir haciendo comentarios y lo que le parece. Bueno, muchas gracias, Gloria. Se me fueron ocurriendo muchas preguntas que las fuiste respondiendo a medida que hablabas. Pero algunas compañeras de nuestra materia de residencia que compartimos con Alicia, con Claudia, Patricia, Mariela, Silvina, Tatiana, están todos por ahí, Mercedes, me hacían llegar la pregunta de que profundices un poco esto que dijiste al principio de la disputa que hay hacia los sentidos que tiene la formación docente, ¿no? Mucho de eso lo fuiste un poco desplegando, pero nos gustaría que profundices eso. ¿Cuáles son esos puntos de tensión en disputa que vos ves que vienen de largo, no son de ahora, y vos venís batallando con muchas de esas cuestiones desde hace décadas? Y si que se profundizan, por un lado. Y otra pregunta que tenía era, bueno, vos marcaste en toda tu trayectoria y lo trajiste acá nuevamente, esta perspectiva compleja y multireferencial de la práctica docente, y un punto clave siempre fue pensar la práctica docente en el contexto institucional, cosa que estaba abstraída, durante mucho tiempo estuvo abstraída, se pensaba la práctica del docente como una reducida a una práctica de enseñanza de un profesor en un aula. Y vos resaltaste siempre este papel fundamental de poder leer lo institucional como uno de esos factores y dimensiones que atraviesan la práctica docente. ¿Cómo ves hoy la escuela en este atravesamiento? Porque el espacio, la espacialidad, es constitutiva de lo escolar. Las fronteras de lo escolar, las reglas de lo escolar, está dada en un espacio determinado que hoy aparece borrado. Y que va a ser resignificado en esta vuelta medio parcial, ambigua. Entonces, bueno, ¿cómo ves este escenario ahora, no? Son dos preguntas, pero creo que dan para mucho. Te agradezco de anticipadamente, Gloria. ¿Cómo hacemos esto, Alicia? Me ayudan, Juan Carlos, porque no sé si... La primera, la importancia que asigno a lo multireferencial tiene que ver con reconocer cuáles son las claves de interpretación que me permiten dar cuenta de lo que está aconteciendo según los problemas que reconozco, ¿no es cierto? Es decir, no llevar una teoría, porque eso muchas veces... nos planteábamos desde una prefiguración teórica ideal para nosotros interpretar situaciones concretas. Nada, para mí nada es generalizable. Es como si yo discutiera, a ver, vos decías una vieja batalla. A ver, por ejemplo, cuando los alumnos de profesorados iban a observar
realidades institucionales y de aula con guías, con las guías prefiguradas, ¿no es cierto?, que tenían una sumatoria de categorías a partir de las cuales se interpreta. Yo decía, ¿por qué? Yo lo que tengo que es registrar genuinamente, directamente, el acontecer, sean en la comunidad, en el territorio, en la institución, por sus rutinas, por sus tradiciones, por sus rituales, y sobre la base de lo que encuentro allí, ver qué categorías me permiten iluminar. No sé si soy clara con eso, Juan Carlos. No puedo pre-anticipar, a ver, prefigurar qué categoría me viene bien para interpretar. La multireferencialidad dice justamente, no saca de contexto los aportes categoriales, conceptuales, tampoco metodológicos de una teoría, sino que los trae a colación en función de qué me está planteando la realidad que es objeto de indagación, ¿cierto? No prefiguro, voy apelando a aportes según lo que el problema que surge en la realidad concreta, sea el aula, sea la institución, sea el ámbito territorial, me está planteando. Eso con respecto a la multireferencialidad. No sé si doy respuesta. Bien. Juan Carlos. Alicia, creo que también. Perdón. Lo del espacio. Del espacio, sé que es algo difícil y bueno, no está, pero sí he escuchado el planteo de Flavio, este problema estar en la casa, ¿no? Yo creo que tenemos que generar algo de otro orden para la virtualidad. Tenemos que lanzarnos a imaginar, fíjate, el espacio es una de las categorías que la agenda clásica no trabajó. Justamente cuando yo digo, a ver, ¿cómo la agenda clásica de la didáctica no trabajó espacio y tiempo? Que son dos coordenadas centrales para la enseñanza. Entonces, yo vengo trabajando hace tiempo, te digo que ando por el lado del arte, de la dramaturgia, porque yo pienso que nosotros generamos, construimos escenarios para que se desarrollen lo mejor de las escenas que imaginamos para la práctica, para compartir y producir conocimiento. Entonces, yo creo que ahora, si vos me decís que le estoy invitando a algo tranquilo, sosegado, no, ni lo piensen, porque si yo a la edad que tengo me estoy lanzando, no saben lo nerviosa que estoy con las multitudes, creo que un desorden, no sé de dónde pueden hacer síntesis, porque bueno, me estoy lanzando una cosa tan nueva, creo, con respecto al espacio, que hay que repensar qué nos ofrece la virtualidad, porque yo cada tanto, está bien, se van, vuelven, en el aula física, a mí también. Yo lo que quiero es pelearme con ciertas cosas. A mí, alumnos presentes, se me iban de la clase. Estaba el cuerpo. Perdí el cuerpo. Pero se iban. Estaban en cualquier lado. ¿O no? Quisiera, a ver, no tengo todas las respuestas, pero batallar más fuertemente con esto. A ver, ¿qué construir de esto, de esta nueva espacialidad, de esta nueva temporalidad que nos ofrece la virtualidad? ¿Y cómo lidiamos obstinadamente con eso, con paciencia, trabajando, siendo creativos, siendo críticos, revisando lo que habíamos producido? No es una tarea liviana y no se hace en corto tiempo. Pero yo creo que hay que lanzarse eso. Digo, como lo que dije recién, habría muchas cosas. De pronto, como yo decía, parece que para la virtualidad hay que preparar las clases y para la presencialidad no. Yo no podía
ahí hay gente que sabe, no podía dar clase en universidades distintas a donde iba en posgrado si no veía el aula donde me iba a trabajar, qué mobiliario, dónde me iban a colocar, qué posibilidades de disponibilidad de la gente para ver cómo yo activamente operaba sobre un escenario posible para dar lugares. Bueno, va a otro campo y además asumo, no me pienso volver todo lo que ahora, que la virtualidad, bueno, las tecnologías son toda una especialidad y que habrá que abrevar en eso. Pero desde el lugar de la enseñanza me animo a decir que tenemos que pensar y recrear cómo generamos en este espacio posible gente, porque se viene, porque no sabemos con qué mundo nos vamos a enfrentar, porque vamos a combinar lo presencial con lo virtual. O sea que si nuestra apuesta es a trabajar en un sentido diferente y a incluir, a ver, porque en el aula funcionaban parámetros de excelencia, en la presencial había alumnos que quedaban afuera, a los que excluíamos. En la presencial, pero en cantidades de contextos excluíamos. Nosotros, dando clase, digo, me incluyo, porque al margen de nuestra conciencia, por matrices interiorizadas, porque en la inmediatez, porque frente, hacíamos lo mejor de lo que podíamos, ¿no es cierto? Pero eso, bueno, no sé si te respondo, Juan Carlos. Da para pensar, pero yo creo que es una apuesta. Alicia, vos querías... Sí, yo quería retomar un irrenunciable tuyo, que es el de el carácter interinstitucional que tiene la formación de docentes. Indudablemente yo creo que podríamos decir que ese irrenunciable en la práctica de hacerlo real tiene muchas connotaciones, obviamente, y muchos modos de comprender eso, ¿no? Nosotros como universidad que se encuentra en el segundo cordón del conurbano y cuyos graduados van a alimentar las aulas de la escuela secundaria de la región educativa novena, esa trama se hace política y pedagógicamente más importante, ¿no? Como buenos seguidores de tu tradición, hemos convertido bastante en una hipótesis de trabajo, siempre hablamos con Juan Carlos desde hace varios años, hacer eso una realidad, ¿no? Además porque nos hace sentido trabajarlo de ese modo. Cuando fue, por ejemplo, el conflicto de Moreno, nosotros, por ahí está Marcelo Panuccio, que es el director de la escuela secundaria Marina Vilte, nosotros nos fuimos a hacer un trabajo con los residentes al territorio de Moreno, ¿no? Nos instalamos en el... Ahí apareció Marcelo. Nos instalamos en el territorio, trasladamos el aula al territorio. La verdad es que fue una experiencia, yo lo cuento ahora y me agarra piel de gallina, en el sentido de que estar en el territorio enfrenta al profesor y a la profesora universitaria a un conjunto de no saberes muy saludables para la posición de poder y de conocimiento que siempre entraña el profesor y la profesora universitaria. Es un no saber muy vital, muy necesario, porque además también yo creo que ayuda a comprender los sentidos en disputa que hay en la base de la formación. Y aparecen ahí, ¿no? Tangibles, concretos. Realmente fue una experiencia que fue un mojón, que tuvo en nosotras mucha transformación, que los tuvimos, por ejemplo, estudiantes que decidieron
ir a trabajar a Moreno, inscribirse en Moreno, porque consideraban que las escuelas de Moreno necesitaban de profesores que pusieran y profesoras que pusieran el cuerpo. Ahora, yo creo que en la universidad, a los profesores en la universidad, nos falta hacer más esa experiencia. Nosotros, los de Residencia 1, a veces somos como una especie de bichos raros que somos los que andamos por las escuelas en esta dirección. Yo creo que muchos profesores de la universidad y profesoras van a las escuelas también. No estoy diciendo que eso no suceda. Lo que quiero decir es que lo que yo tengo como presunción o hipótesis es que a veces sucede que los profesores de las disciplinas específicas, entre otras cosas por la complejidad de lo que les toca y tal, pierden de vista la dimensión institucional. O sea, ese conjunto de aspectos que nosotros abordamos desde esta mirada de la indagación, ¿sí?, que supone suspender juicios, que supone co-construir junto con nuestros estudiantes los rasgos de esa realidad escolar, que tiene un trabajo muy artesanal y laborioso, cuando el objeto de trabajo es planificar para dar clase, empiezan a perderse las dimensiones de la institución. Entre otras cuestiones también por la lógica clasificatoria encorsetadora y empobrecedora de los planes de estudio, porque esto que vos planteás, la multireferencialidad y la necesaria ligación de ligar los saberes de los distintos campos disciplinares, se lo dejamos a los estudiantes que lo hagan. Porque, en definitiva, en nuestra formación, los que le entregan el título, podríamos decir, son los de las didácticas específicas que están en las residencias específicas. Entonces, eso yo creo que hoy, frente a la realidad educativa y a la necesidad de transformación a la formación docente que nos imponen los contextos escolares, hace necesario que cambiemos esos modos de trabajo, ¿sí? Yo creo que nosotros desde la materia, bueno, empezamos este año la materia y la verdad que al principio teníamos un bajón tremendo porque teníamos que decidir que la materia se iba a aprobar sin ir a las escuelas. Y para nosotros ese era un irrenunciable, ¿no? Como de los que vos planteaste. Entonces tuvimos reuniones de equipo, darle de vuelta del derecho y al revés, y después dijimos, llamemos a nuestros directores de las escuelas, hagamos un encuentro con ellos, conversemos acerca de qué están haciendo. Bueno, los directores son, y las directoras, bueno, le mandás un mensaje y al minuto cero te abren la opción y la conversación. Para ello yo creo que a veces a mí me genera muchas contradicciones, decir, con el nivel de intensificación de la tarea que tienen, encima nosotros desde la formación le vamos a pedir que nos den una conversación, ¿no? A veces a nosotros nos genera esa discusión interna, pero bueno, cuando la abrimos también nos damos cuenta que, Marcelo por ahí que diga su opinión, que también para ellos es la generación de un espacio colectivo de pensarnos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué nos aportan ellos, sus voces, hacia nuestros estudiantes y hacia nosotros como formadores? Entonces, ahí yo creo que de cuenta de ese mapeo que hemos hecho y que todavía está ahí crudo, ahora tenemos a los estudiantes trabajando sobre esa empiria, hay un enorme potencial para pensar, porque es un espejo en el cual mirar nuestra formación, nosotros los formadores. Es un espejo que nos devuelve cosas, que tiene que ver con los sentidos. Y bueno, esto es lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer como formadores? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ahí hay un material riquísimo sobre las apuestas que hacen los propios profesores que, miren, la verdad es que hay un esfuerzo que han hecho tremendo por hacer posible que algo de la enseñanza suceda. Eso, pero ni hay duda, ¿no? Todo lo que nosotros hemos reconstruido es de una obstinada perseverancia, ¿no? De abrir aulas, de, bueno.
obviamente, y también muy, muy compungidos por la cantidad de jóvenes que saben que no están, porque tuvieron una primera semana, como nos pasó a nosotros, y los que nunca se engancharon no están. Bueno, es todo ese paquetón con el cual la formación docente se va a tener que involucrar también, ¿sí? Porque se imaginan el escenario de la vuelta a la escuela. Es de un nivel de complejidad en términos de ritmos de aprendizaje, en términos de la situación emotiva de los jóvenes y de los propios profesores y profesoras y tal o cual. Yo no puedo concebir que nosotros, si estamos trabajando en la UNS, en ese territorio, no abramos en general las cátedras a pensar de manera conjunta cómo vamos a abrazar este escenario. ¿Sí? Yo creo que son salidas colectivas realmente. Bueno, no quiero acaparar. Esperaste, Gloria. Perdón. Estamos sobre la hora, discúlpame, Gloria, solo que tenemos poco tiempo y quizás hay algunas intervenciones. Hay algunas intervenciones y también quizás hay alguien que quieren compartir algunas recepciones en YouTube. Ya hablamos de alguno que pasó en Facebook, a ver qué pasó en YouTube también. Silvina y Mariela. No, no puedo ver nada, o sea que después. Saludo yo, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Qué tal? Silvina del equipo de residencias. Bueno, Gloria, saludarte también, agradecerte, bueno, por haberte compartido en algún momento de mi formación también. Te devuelvo un poquito lo que la gente compartió en YouTube. Bueno, agradecerte por tu sabiduría, por tu generosidad, por lo que has ofrecido a través de tus lecturas. Agradecerte por todo lo que fuiste compartiendo en esta charla. Y fueron, como comentaba Tatiana recién, recopilando y retomando lo que vos dijiste respecto a la importancia de la reflexión, del posicionamiento político que los docentes tenemos que tener en este momento. ¿Se escucha ahí? Sí. Bien. De poder abordar la subjetividad, pero no solamente la de los estudiantes, sino la propia, ¿no? Del docente, cómo se está construyendo, cómo nos estamos construyendo en este momento, que es histórico. Recuperar también y revalorizan mucho esto de los medios y los recursos que vos proponés para seguir trabajando las prácticas docentes, que es lo que a todos nos sacudió y, bueno, nos generó mucha inestabilidad en la toma de decisiones sobre las materias que cada uno vamos desarrollando. Bien, después, esta cuestión de poder acompañar las trayectorias, digo, qué importante poder ver, no solamente acompañar la trayectoria de los estudiantes, tal vez del nivel secundario, sino la trayectoria de los estudiantes, de los docentes en formación. O sea, qué desafío tenemos los formadores en ese lugar con la trayectoria de cada uno, contando, donde muchos ponen la voz, ahora Mariela va a compartir las preguntas específicamente, pero teniendo en cuenta qué pasa con aquellos que no pueden acceder, ¿no?, a la conectividad o a distintos dispositivos para poder hacer este recorrido y esta formación docente. Y algunos comparten experiencias también, yo te lo hago muy resumido, pero bueno, igual me tomé el trabajo después de sistematizarlo para enviártelo, de que ellos también pusieron en práctica experiencias de trabajo con otras escuelas, ¿no? Poder ponerse en comunicación con escuelas que tenían diferentes situaciones o dificultades en este contexto para ponerlo como trabajo de campo en su trabajo de formación docente. Así que me parece que fue un poco un ping-pong con los distintos aportes, ¿sí? Pero vos fuiste abriéndolo con nuevas propuestas que las revalorizan un montón. Así que, bueno, agradecerte, Gloria, y Mariela tenía sistematizadas las preguntas para compartir también. Mariela. ¿Estás ahí, Mariela? El micrófono, Mariela, tenés que activarlo. ¿Ahora? Sí, ahí se bueno, escucha. Bueno, gracias Gloria, un placer escucharte nuevamente, así que bueno, como dijo Silvina, los agradecimientos en YouTube son un montón, pero voy a tratar de, porque hay poquito tiempo, de agrupar en algunos núcleos de preguntas, porque hacia el final empezaron a aparecer un montón y de muy distinto orden, algunas más generales y algunas pidiendo por ahí ejemplos concretos o experiencias concretas. Aparece una pregunta que yo voy a nombrarla retomando tus palabras, como ¿qué es lo irrenunciable de la presencialidad? ¿No? Ahí aparece una cierta inquietud acerca de ciertos saberes
que pareciera que se configuran en esa experiencia que tienen que ver con la reflexión sobre la práctica, etcétera, que sería bastante difícil de acuerdo a nuestros, a los que están construyendo las preguntas, de generar. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a esto, también muy vinculado con esto, surge la pregunta de la atención en la titulación. Si es posible titular, retoman un debate en la Ciudad de Buenos Aires, si es posible titular sin esta, o sea, esta tensión entre posponer la práctica y posponer la titulación, o titular sin haber hecho una práctica presencial, ¿no? Eso es como un núcleo. El otro que aparece es preguntas acerca de modos particulares de hacer ese pasaje a la virtualidad, ¿no? Y ahí aparecieron preguntas y aparecieron reflexiones también sobre esto. Preguntas, por ejemplo, en educación física, ¿cómo pensar esta formación en educación física desde la virtualidad? Y ahí es donde piden ejemplos concretos. Y también retoman algo de lo que vos dijiste, que a mí también me parece importante, que es que parte de las preguntas es cómo y para qué son las propuestas de enseñanza, más allá de si son en la virtualidad o en la presencialidad, ¿no? Y ahí yo creo que esta situación nos puso también sobre la mesa que eso hay que preguntarlo siempre, no solamente en la virtualidad, ¿no? Y por último, que en realidad fue la primera de las preguntas, ¿qué pasa? Nos decían con las configuraciones docentes, con el trabajo docente, con aquellos chicos que no pueden acceder a la virtualidad, ¿no? Que hay todo un grupo que se fue quedando afuera, que se fue desconectando, y bueno, ¿cómo abordarlo desde el trabajo docente? Creo que ahí espero haber sido justa con todos, pero traté de agrupar lo que fueron diciendo. Bien, acá también, y en línea, porque ya estamos medio sobre la hora, sumo a las preguntas que planteó Mariela, en el Zoom también se recuperó este irrenunciable en torno a la presencialidad y plantear el sentido de cómo reconstruir esa experiencia en el marco actual que estamos, ¿no? Y también en diálogo con el trabajo que venimos desarrollando en el trayecto, que también se estamos sosteniendo ese irrenunciable a la presencialidad, la reconfiguración que estamos haciendo en diálogo con todas las residencias, no solo uno, sino también dos, que se hace a todos los campos disciplinares, la reflexión sobre en qué consiste esa práctica en alternancia entre lo virtual y lo presencial, y qué es lo que aporta al componente formativo de nuestros futuros docentes. En articulación también con pensar el trabajo de los coformadores, en el acompañamiento, pero también en un rol un poco más protagónico de los propios estudiantes en el insertarse en esta experiencia que es el inicio y que consideramos que a futuro va a ser parte de lo que va a ir regulando las prácticas, porque en la vuelta a la presencialidad también están los protocolos, están los grupos reducidos, entonces las condiciones de enseñanza son muy diferentes, ¿sí? En estos grupos pequeños, y cuáles serían nuestras propuestas de trabajo entre asistencia a la docencia, el dictado de una clase en torno al tratamiento de un contenido. Bien, Gloria, ¿te parece ir recuperando algo de todo esto? ¿Cuánto? Sí, es mucho. Yo que nos da para bueno, esto otro es encuentro. No, yo en relación a lo que decía, volvía sobre algo que me dijo Juan Carlos, creo que lo me planteaba Juan Carlos sobre los sentidos en disputa. Nosotros defendemos una práctica crítica, sociohistórica, que es política, ¿no es cierto?, y que apuesta a la inclusión y a la educación como un derecho, porque asumimos clara y abiertamente la defensa de la educación pública como la educación que hace posible hacer el pasaje de cultura, de memoria histórica y de memoria cultural para todos, todas, todes, ¿no? O sea que hay un ser, porque yo recordaba, perdón, no sé si puntualmente es que las preguntas
darían para todo un seminario, pero no me quería olvidar de esto. No sé si algunos son muy jóvenes, se acuerdan que cuando había instituciones que no tenían cómo armar, no sabían cómo armar un proyecto educativo institucional, buscaban a alguien, a un especialista, lo compraban, que como si fuera una agencia se lo ofreciera. Bueno, ahora hay agencias para todo. Es decir, no se vaya a entender que cuando yo hablo de presencia, de estar presente, de recuperar los vínculos, de volver a trabajar la trama de los lazos, de ayudar, de acompañar, de ser, que estoy pensando en lo que se anda vendiendo por ahí sobre la inteligencia emocional y ciertas escuelas, ¿no? Nosotros tenemos que ser creativos, pero nada que ver con el emprendedurismo, y con, bueno, ciertos modelitos de escuela así que se ven, van a contramano de todo lo que planteo, como prefiguraciones ideales que pareciera que un molde que puede ser aplicado independientemente de contextos, de realidades, de comunidades, de instituciones sujetas. Ahora, con respecto a preguntas, a ver, vayan ayudándome. La reflexión no es sencilla, hay que trabajarla. Yo creo que algunos ya conocen, yo me he planteado enseñar didáctica haciendo didáctica, se tiene que acabar eso de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, hay que hacer permanente trabajo metacognitivo y metaanalítico en las aulas, hay que poner transparencias que el aula física o virtual pueda ser objeto de análisis. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Cómo lo estamos proponiendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué material traemos? ¿Por qué lo traemos? ¿Qué dimos a leer? ¿Qué vamos a discutir? Todo tiene que ser las propias, como dicen, cuando se pensaba en una época que no había prácticas en los procesos de formación, eso era una falacia, porque mientras hay instituciones en marcha, mientras hay clases, hay prácticas. El problema es que no eran prácticas reflexionadas. La reflexión no puede ser autorreferente. Yo no puedo reflexionar conmigo mismo. Necesito de un otro, ¿no es cierto?, que me permita objetivar procesos de fuerte implicación. Y para eso hay que generar condiciones. En mi caso, en la propuesta, ejercicios de análisis variados, de distinto tipo, que pueden tener que ver, como decían, ejemplos de, bueno, desde traer relatos, imágenes, fotografías, leer un cuento, descripciones de clase, el relato de una clase para ser analizada. Bueno, hay que generar condiciones para que eso se haga posible, es decir, no son procesos intelectuales que se producen como por arte de magia, ¿no? Hay que trabajarlos mucho y muy concienzudamente. Bueno, no serán tantas las preguntas que yo creo que... Gloria, una cosita. Está claro que la virtualidad no es un equivalente de la presencialidad, pero que tenemos que plantearnos en términos didácticos cuestiones para la enseñanza como nos las tenemos que plantear en la presencialidad, porque ¿saben qué pasa? Yo a esta altura creo que veníamos pensando que en la presencialidad todo era maravilloso, y no era así. En la presencialidad no estaba todo resuelto. Entonces yo creo que, a ver, caramba, nada que ver, esto es algo de otro orden, hay que pensar con otras lógicas, hay que generar cosas diferentes, tenemos que dar mil vueltas de tuercas y lanzarnos, pero tampoco estar pensando que la presencialidad estaba todo resuelta, porque no era así, y porque además ya lo sabíamos, lo veníamos pensando y además lo planteamos. Alicia, y con respecto a algunos... Una cosita te quiero decir, que la gente dice que por tu pasión sienten que están como en una instancia presencial. Te pongo esta nota de color para que en la última, el, el, la
última energía del final, que no decaiga. La gente dice que parece que está en estado de presencialidad. El desafío que planteo, sobre todo los de mi propio campo y a los didactas, a ver, Alicia, quiero decir, hay profesores de otros campos que no piensan desde los mismos registros que pensamos pedagogos y didactas, ¿no? Que están cuando se dice, es que ellos ven solo el corpus de conocimientos que tienen que ser ya, y está muy bien. El problema es nuestro. ¿Cómo les desafiamos para que adviertan que pensar didácticamente les hace ganar en el dominio del campo de conocimiento? Una vez hice una experiencia con una top de historia, que son muy rebeldes en Córdoba, que me decía, tenía que rendir un concurso, ¿por qué no me ayudás a esa cosita que hacen ustedes los pedagogos, los didactas, de elaborar algunos objetivos? Entonces yo le decía, bueno, a ver, contame un poco de tu materia, ¿qué pensás? Yo te voy a ayudar, vas a salir con algo elaborado, pero a ver, contame un poco. Y yo escribía, ¿no? Y así fuimos, armamos con ella, mira, esto que vos estás colocando son los ejes estructurantes de la perspectiva desde la que vos enfocas el contenido en la disciplina. Esto constituye tu primera escritura pedagógica, es la fundamentación de tu programa. Y así seguimos con todo. Alicia, cuando se fue me decía, estoy indignada con vos. Está bien, los objetivos, eso, las formas metódicas están resueltas, pero me diste vuelta a la disciplina. Se le dio vuelta, porque el diálogo en términos didácticos es dialéctico, no hay nada factible de ser pensado en relación a la forma si no hay dominio sustantivo de los contenidos, ¿no? Hay un objeto de contenido a trabajar y todo lo que tenemos que producir y generar las mejores condiciones para que algo del orden de la transmisión sea posible, ¿no? Lo mejor, pero además que deje caminos abiertos para que subviertan todo lo que entiendan que quieren, que necesitan resolver por otros caminos, por otros atajos, tomando otros rumbo. Bueno, el problema de estas cosas, ya sé con qué voy a cerrar, ¿cómo hace uno en una situación como esta, en una clase, para generar un cierre? Porque pareciera que una buena práctica tiene que tener un cierre. No lo puede tener, no lo puede tener. A ver, ¿cómo? Entonces nosotros una vez en la cátedra inventamos cómo hacer un cierre que no cierre. Esto es lo que pasa. ¿Cómo? Un cierre que no cierre. Gente, una invitación que es en términos humanos, en términos éticos, en términos políticos, históricamente estamos desafiados a hacer algo de un orden diferente, no solo en educación, con la humanidad. Y esa es una disputa palmo a palmo, ¿no es cierto? Palmo a palmo por conquistar lo mejor de los sentidos para la educación, para nuestras prácticas, pero también para que un mundo mejor sea posible, para un buen vivir, para los más, para todos, todas, todes. ¿Lograste el cierre, Gloria? Que cierre, no, que no cierre. que no cierre. Hay un montón de preguntas que me hicieron que no sé qué están. Les das mi mail, saben que contesto a todos. Bueno, gente. No, hacemos. Les voy a decir. Con esto hay que bancarse en la docencia, con la incertidumbre. Juan Carlos me carga. Yo estaba re nerviosa, pero si habíamos acordado una cosa informal, un conversatorio, con a poco, y de pronto estas multitudes, y bueno, uno sabe que están como cuando rendí mi primer concurso. De un lado los que me querían, del otro lado los que no me querían. Siempre hay de todo. No siempre, como dice María, estará ese chico de ceño fruncido que resiste,
que no le gusta lo que le estoy proponiendo y que tenemos que aprender a bancarnos, que hay un otro que resiste. Arduano, ¿saben qué dice? Los seres humanos, trabajo una categoría que me encanta, que es la negatricidad. Yo lo pude conocer, Arduano, pues lo quiero, es, no sé cómo estar ahora, era grande cuando lo conocí, más grande que yo. La negatricidad dice que los seres, es una condición que tenemos los seres humanos para oponernos cuando quieren hacer con nosotros algo del orden del dominio, de dominarnos, ¿no? De limitar nuestras fronteras, nuestros límites, ¿no? Entonces la negatricidad da cuenta de esto, de las permanentes resistencias a que un otro nos domine. Ojalá, con eso hay que batallar. Gracias, Gloria. La verdad, muchísimas gracias, ¿no? Y esa diferencia, cómo nos hace producir también, ¿no? Es necesaria y es justamente lo que tracciona la producción de conocimiento, la diferencia con el otro, el poder desarrollar nuestros argumentos y nuestras formas de pensar. Yo ahora voy a dejar... Que me hagan llegar las preguntas, las cosas, si puedo... Escuchame, acá las... Como tenemos, sí, todo tiene un final, ¿viste? Para que haya un nuevo comienzo tiene que haber un final. Exactamente. Así que, Gloria, total, igual tanto no te enteraste de todos los que te estaban escuchando. Después te vamos a decir con más detalles. No, pero me encanta, ¿ves? Ella, Liliana Ortiz, apareció hace un ratito, pero tiene una sonrisa espléndida. ¿Quién dijo que acá no se puede? Entonces, está bien. Claro. No, lo que digo es que... Y él, Gustavo Ruggiero, de filosofía. Sí, es de filosofía. El equipo de Cerletti. Te recuerdo, Gustavo, me preguntaba si... Sí, te escuché con mucha atención y te tengo que agradecer la consideración para las didácticas especiales. Sí. Sobre todo a Castoriadis. Sobre todo Castoriadis. Claro, claro. Y, a ver, no yo, Ivor Goodson dijo una vez que a veces cuando él trabaja con el currículum que investiga fuerte, dice, pero a veces hubo hallazgos que se produjeron desde la enseñanza de la filosofía, de la historia, y que los propios investigadores no construyeron. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Denostar ese hallazgo, si fue un hallazgo potente para el desarrollo del campo disciplinar? Sí, es que yo creo que es así, que es solo de esa manera, no decir dónde está la punta del iceberg, sino sumarse, asumir que somos incompletos y que necesitamos ser completados. Gloria, yo quería decirte que leerte es un placer, pero escucharte es mucho más placentero. Así que soy directora de una institución del nivel inicial, del Partido de Moreno. Así que somos una institución conformadora con el Instituto Superior de Formación Docente 110. Y tal cual, todo lo que has dicho es lo que creo que nos desafía y que nos invita a repensarnos. Trabajamos muy conjuntamente con los profesores de las prácticas, de las didácticas, de los campos, y estamos en todo esto. Así que agradecerte este espacio, agradecer a la universidad, a Alicia, a todo este espacio que generaron, porque la verdad que en estos tiempos de tantos conversatorios y de tanto Zoom, el maravilloso y el más grande que me llevo hoy es esto, esa esencia, ese compromiso y esa amorosidad que transmite tu ser. Así que gracias. Bueno, Ali. Bueno, ¿qué decir? No hay mucho más para decir, que ya está todo dicho. Lo que sí, lo que nosotros apreciamos es, obviamente el valor de... el valor de compartir contigo, con toda esta trayectoria que tenés en este campo, que de algún modo ayuda, creo que la situación actual desconfiguró ciertos modos, ¿no?
y es una invitación a pensar de otra manera. Pero esta conversación yo siento que de algún modo nos permite amarrar ciertas convicciones por las que venimos y que hay que continuar. No obstante, creo que para los que estamos en el territorio, ahora un poco desterritorializados por el tema de la pandemia, creo que estaría hermoso poder seguir sosteniendo a nivel territorial conversaciones de este tipo en torno a la formación docente en general y la formación de profesores en particular, porque seguimos extrañando las jornadas de práctica y de ciencia, así que me parece que acá tenemos un desafío de armar nuestras propias jornadas en el territorio, que bueno, estarás invitada a ser la madrina fundadora de ese espacio, porque me parece que efectivamente el espacio de las prácticas es el entrecruzamiento de montones de problemáticas que se conjugan y que vale la pena como desarmarlas y abordarlas, ¿no? Un poco estos días que estuve recorriendo tu trayectoria, caí en la cuenta de eso, decir, claro, este espacio es re complejo, porque acá se condensan montones de saberes y montones de atravesamientos institucionales y tensiones de sentidos, ¿no? Así que, bueno. Lo que vos me decías en la interlocución, me llevaste, había hecho como, tenía como dos, no eran planes, porque este era el inicial, pero me puse yo a hacer mi propio recorrido. ¿Qué categorías conceptuales fui yo abrazando? Porque vos me dijiste la cuestión del método, cómo arranqué y desde ahí, hasta llegar a hoy, ¿no? No, hacer todo un recorrido. Sí, total. Y creo que esto que vos traes, que retoma Gustavo, yo creo que siempre es una asignatura pendiente el diálogo entre saberes, ¿no? Yo creo que ya hay que vencer esta cosa de yo domino la didáctica específica y no domino la didáctica. Hay que, en la formación docente, el diálogo entre los saberes que intervienen es necesario, porque el sujeto que tenemos adelante no es es solo profesor de historia, es un todo que le toca integrar todo ese todo que va transitando en la formación. Entonces me parece que a mí me queda como dos cuestiones como, me encanta de este final, como desafío. Armar nuestro propio espacio territorial de discusión ampliada sobre estos temas, invitarte obviamente, y invitarte a profundizar la discusión epistemológica y teórica del diálogo entre saberes, entre la didáctica general y las didácticas específicas. A mí me parece que ese sería un aporte fundamental hacia el interior nuestro, de nuestros equipos, y bueno, seguramente tendrá buenas repercusiones en los sentidos de cómo formamos a nuestros profesores y profesoras. Así que bueno, gracias. Palabras, agradecer especialmente a Alicia y a Gloria, a UNITV, a las propias autoridades del IDH que dieron la posibilidad de poder concretar este espacio. Gloria, por sumarte a una discusión que venimos sosteniendo al interior del trayecto pedagógico, especialmente con las residencias 2, en donde estamos justamente queriendo morder el tema de las relaciones entre la didáctica general y la didáctica específica, donde hay discusiones respecto de lo común, si no es lo común, o qué es en torno a la formación docente, y también sobre la reflexión sobre la práctica docente, en qué consiste la práctica docente, que atraviesa el debate entre didáctica general y didáctica específica. Para nosotros es muy valioso la posibilidad de haberte escuchado, de enriquecernos nuestros debates al interior del equipo y también para pensar nuestra articulación con el territorio, que ya vienen muchos de Residencia 2 y Residencia 1 haciendo sobre el territorio, pero queremos trabajar en una mejor integración, que estamos en una nueva etapa, una mejor integración de esas discusiones con ejes. Así que, sin duda, el trayecto pedagógico a través de Alicia, a través de Flavia,
vamos a volver a convocarte a poder colaborar en estos espacios, y espero también que los referentes de las distintas instituciones de las regiones que articula la universidad y de los colegas del resto de las universidades también y de los institutos de formación docente podamos encontrarnos nuevamente. De parte del trayecto pedagógico, les agradecemos enormemente todo lo que han brindado. Gracias, Carolina, también. Bueno, llegó el final. Ahora sí llegó el final. No, sí.